cada uno tuvo una experiencia individual para que se forme todo este equipo. Vos específicamente, ¿qué papel juega la religión en el día a día para vos? No, lo más importante, o sea, Dios, en mi caso, Jesucristo y la Virgen son los elementos que hacen que yo reciba la gracia de poder trabajar de lo que me gusta, de vivir de lo que yo sé hacer. ¿Están presentes antes y después de subir al escenario, haces algo? Y durante también. No, hay sí una preparación porque diariamente uno, yo veo que al entrar a la ciudad, no solo acá, sino en San Miguel también, se nota que hay una gran identificación con lo que digo, me van a entender. Tal vez en otro lugar no te podría describir lo que pasa, pero acá es una región muy católica. Yo soy muy amigo de Ramón, de Palito Ortega, y él es una persona que viene de Lule, ¿no? Lule se llama el complejo de caña de azúcar, sí. Bueno, gente muy religiosa, muy humilde, pero es humildad llena de integridad, ¿no? Y yo creo que hoy en día la paz y la integridad espiritual es muy necesaria.